Un municipio con rezagos, señaló el candidato a la presidencia municipal por parte del tricolor, Enrique Aguaribáñez, quien sostendrá acercamientos con estudiantes, organizaciones y colonos con el fin de brindar soluciones y enumerar las peticiones de los ciudadanos. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para poder compartir con ustedes algunas líneas que pretenden desde ahora, desde ya, definir conceptualmente cómo un servidor mira los retos futuros para la ciudad de Puebla. Creo que es muy importante que desde ahora, respetando por supuesto la ley, podamos ir definiendo cómo miramos este futuro. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.